Bienvenidos a un nuevo video. El anterior video llegó a 50 likes, así que vamos a sortear los 5 pases para Million on Marks. Luego vengo a Million on Marks, vamos a Play Now, donde los desarrolladores han hecho una actualización muy grande últimamente. El día de hoy, estoy grabando a sábado 23, ayer hicieron una actualización muy grande donde han cambiado el sistema de trabajos, que ya les voy a comentar cómo, si bien el video anterior se entenderá de qué estoy hablando. Y una de las cosas que incluyeron fue una especie de tutorial para cuando estoy creando una cuenta. Vengo a esta pantalla, le voy a dar a Next. Siempre antes de loguearme voy a estar haciendo una serie de actividades que me van a ir contando de qué trata un poco el juego. Mientras voy leyendo el cuadro de diálogo abajo, hago clic en el icono de excavación, encuentro una celda de poder vacía. Mientras arriba a la derecha van cambiando los números, sí, yo tenía en este surtidor 0/2, ahora tengo 0/3, que es la tercera celda, la que acabo de encontrar. Tengo 32 de agua, 64 de comida, el menú de acciones, 15 de estamina, 25 de dash. Voy al menú de acciones, que es lo que me está pidiendo hacer ahora. Voy a consumir 30 de comida, 10 de agua, por un beneficio de 16 estamina y 2 desechos. Ejecuto la acción con el botón de eat o comer. Confirmo, efectivamente obtengo la recompensa. Luego me muestra un panel solar. Este panel solar me va a servir para cargar las celdas de poder vacía. Esto es un poco lo que me está contando el diálogo acá abajo. Ejecuto la acción de cargar. Me gasta 1 de estamina por cada celda que yo cargue. También, además de la celda de poder llena, me da experiencia en electricidad, que es el rubro al que pertenece esta tarea. Completo las actividades, me van dando las recompensas, voy interactuando a través de este tutorial y viendo de qué va el juego. En este caso el filtro de agua es otro edificio que yo, previo a hacer la tarea, necesito cargarlo con celdas de poder llenas. Voy a utilizar 3 para obtener 60 de poder. Confirmo, además de los 60 de poder me va a dar también celdas de poder vacía. Una vez que está cargado con 60 de poder, sí puedo realizar la acción que el mismo edificio realiza, que en este caso es filtrar el agua, donde consumo 3 de estamina, 15 de hielo y 30 de ese poder máximo por 48 de agua. También me da experiencia en ciencia, que es el rubro al que pertenece esta actividad. El sistema de experiencia es algo nuevo, introducido, reciente, del que se conoce poco, digamos. Ya les voy a ir contando también ahora en adelante lo que más o menos yo sé. Y luego de esa actividad del tutorial, ya directamente paso a ingresar, a registrarme con un mail. Luego de que me registro con mi mail, me va a pedir linkear la wallet de Wax que yo tengo previamente creada y que ustedes van a necesitar para el caso de los ganadores del sorteo, yo enviarles el pack de acceso. Una vez que linkean la wallet de Wax con el pack abierto, les va a reconocer ese NFT, ese acceso, y les va a permitir ingresar a esta vista del globo. En el video anterior repaso un poquito más a profundidad cada una de las actividades, pero básicamente ustedes, según cómo ingresen, tienen que, si ingresan sin LAN, es decir con el PAN básico, tienen que realizar trabajos, es decir, venir a ejecutar las acciones de comer snack, Slava Ukraini y Happy Hour. Comer snack y Slava Ukraini son las más rentables en relación al costo-beneficio de estamina. Ustedes lo pueden revisar cada uno. Y el Happy Hour cada 12 horas habilita a las 0 UTC y a las 12 UTC, si no me equivoco, ¿sí? Y lo pueden realizar una vez por cada vez que se habilita. También le da a dar estamina. Una vez que tienen estamina, básicamente lo que hacen es vender la estamina por DAS. Tradicionalmente venía siendo un DAX por 1 de estamina. Ahora el sistema nuevo de trabajos, ¿sí?, es este que ustedes están viendo acá. Está el sistema bastante hoy lagueado y ocupado, ya que la actualización es reciente y están todavía controlando algunos bugs. Pero de lo que va es de ofrecer tu trabajo en alguno de los rubros. ¿Sí? Por ejemplo, en el rubro de electricidad, donde se cargan los paneles solares, que es una actividad que todo el mundo realiza, yo puedo ofrecer mi estamina y este es el DAS por estamina que quiero recibir. Yo lo dejo como tradicionalmente venía haciendo, como para no errarle, ya que si hago que mi trabajo sea un poco más caro, puedo perder la oportunidad de que me
el sistema me elija, es decir, que haya del otro lado alguien que quiera pagar más. Si yo, por ejemplo, pongo dos acá, tiene que haber alguien del otro lado que pague dos DAS por uno de esta mina, que no lo va a ver, creo yo. Entonces los dejo en uno y acá ofrezco, en el caso de que yo no tengo LAN, ofrezco toda mi estamina, ofrezco 10, 20, 30. Y si ofrezco 30, voy a obtener 30 DAS. Entonces posteo ese trabajo. Una vez que lo posteo, el sistema automáticamente lo va a encontrar con alguien del otro lado que haya ofrecido un DAS por uno de estamina, ¿sí? Y lo voy a ver en Workshop Shops. Puede llegar a demorar. Hoy en día está muy demorado el sistema. Esto, como les digo, es un nuevo sistema, se está implementando y se está, digamos, optimizando a lo largo de este fin de semana. Pero básicamente de eso va el nuevo sistema de trabajo, es de oferta y demanda. Lo que veo bueno es que en comparación con el anterior yo no pierdo tanto tiempo, directamente ofrezco toda mi estamina en trabajo, dejo posteada mi licitación o mi bid y me olvido, ¿sí? Según dijeron en el Discord oficial de Million on Mars, en este mensaje se puede ver que Grilled Cheese Sandis, un usuario, un moderador de Million on Mars, dice que, bueno, lo que yo le estoy contando, que posteamos el trabajo y del otro lado alguien que ofrece DAX por ese trabajo, y que si ese trabajo no es requerido dentro de las 48 horas, se pierde la estamina, ¿sí? Esto hay que ver cómo sigue avanzando, ya que, digamos, es nuevo, todavía no está totalmente modificado el white paper de juego, y los desarrolladores estuvieron trabajando muchísimo en la actualización y se han tomado unos días para descansar, pero ya se irá optimizando todo, estoy seguro. Bueno, otro de los cambios que ustedes van a encontrar que la herramienta avanzada de excavación ya no se vende más en el shop, hay que esperar que la craftee otro jugador y la venda en el market. Les decía que una de las estrategias o trabajos que ustedes tienen que hacer si ingresan sin LAN es exclusivamente dedicarse a los trabajos, es lo más rentable. Y si ingresan con LAN, lo que tienen que hacer es panel solar a full, ya que de entre todos los edificios que les puede ofrecer Million on Mars, el más rentable y seguro es el panel solar. Compran celda vacía, venden celdas llenas una vez al día y eso les va a dar el profit. Si ustedes tienen otro edificio aparte del panel solar, hagan sus propios cálculos de costo-beneficio, pero puede resultar más beneficioso vender todo y comprar panel solar. Esto es un poco de mi experiencia que les quiero compartir rápidamente en este video y les voy a ir contando en adelante cómo se va desarrollando o avanzando esta nueva gran actualización de Million on Mars. El día sobre el sorteo, el día miércoles 27 estaremos haciendo el sorteo y anunciando los ganadores en el Discord que pueden encontrar en la descripción de este video. También les dejamos el link a nuestro Telegram donde, bueno, pueden interactuar conmigo, digo, hablo de nosotros porque, bueno, somos un equipo de trabajo y a través de esas redes nos pueden contactar y un gusto evacuar cualquier tipo de duda, inquietud que tengan con respecto a los juegos que venimos trayendo. Sobre el sorteo, todavía hay tiempo, va a haber tiempo para participar hasta ese miércoles y para hacerlo vayan y dejen su comentario en el video anterior. El miércoles se cogerá de entre los comentarios del video anterior cinco ganadores y algunos suplentes y se dará un tiempo o plazo para claimear el premio. Básicamente eso es todo por ahora. Les doy gracias por pasarte. Te agradezco tu like, suscripción, ya que me ayuda mucho y nos incentiva como para traer más contenido y también esta mecánica de ofrecerles sorteos, ya que nos agrada mucho interactuar con la comunidad. Muchas gracias y hasta el próximo video.